En orgullo del triunfo que nos clasificó a los cuartos finales, así que nada de lo que veníamos a buscar. ¿Partido parejo, decisivo? Muy, ¿Venían a buscar eso? Muy difícil, era obvio que ellos iban a ser muy fuertes acá en su cancha y nada, supimos llevar el partido con el tiempo. ¿Habían hablado entre semanas? ¿Ya se había suspendido el partido? ¿Cómo llegan ustedes? Sí, sí, ya lo habíamos hablado, bueno, veníamos trabajando durante la semana y nada, estuvimos trabajando todo el tiempo. ¿El gol? Eh, una corrida muy larga, una contra. Eh, una contra que nos dejó el. A nosotros para que yo llegue y haga igual. ¿Lo escuchaste? ¿Lo viste el arquero que te había salido? Sí, me había salido y tenía la intención de pegarle el primer palo abajo, pero bueno, me quedo para meter el segundo palo abajo. Ya venía practicando durante las prácticas de la semana. Contento porque se eh, dio este partido, un partido chivo, eh, difícil, en una cancha difícil, un rival duro. Eh, aprovechamos la que tuvimos y después la cuidamos bien. Creo que eh, hicimos un buen trabajo defensivo pese a la expulsión, nos supimos acomodar y, y bueno, nos llevamos tres puntos importantes que nos dan la clasificación, que es lo que buscábamos como, como primer objetivo. ¿no? El partido parejo, el que hacía el gol, lo ganaba. ¿no? Sí, le dije al técnico de ellos cuando terminó, era para cualquiera de los dos, el que tuviese una, una clara, le, se llevaba el partido. Creo que por ahí en el juego y en situaciones fuimos superiores a ellos, en algún trámite del partido, pero después un partido duro, por ahí la cancha no ayudó mucho. Pero bueno, estos partidos en Gaiman son así, así que por suerte los llevamos a casa. Obviamente que con una sensación este, muy amarga. Eh, pensamos que por ahí podríamos llegar a sacar ventaja. Eh, bueno, no, no pudimos lograrlo, estuvimos bastante cerca, pero bueno, eh, nosotros sabemos que, que tenemos que seguir trabajando, tenemos, sabemos que. Que nos queda partidos difíciles, tenemos que ir a Moreno ahora, que eh, bueno, es un equipo que por ahí se está preparando para una competencia que tiene un, un grado de exigencia un poquito más alto, viste. Entonces, estuvimos a la altura. Este equipo, estos chicos son, son, son fantásticos este, eh, y trabajan para ser competitivos y bueno, logramos serlo.